Ahora nos vamos a Sudamérica. Se cayó la foto. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muy buenos días. A la hora que nos estén viendo, la verdad que la euforia porque inicie la Copa del Mundo que está generando, pues a todos nos tiene muy, muy emocionados. Estamos a 12 días de que comience la justa mundialista en Rusia 2018. Los mundiales siempre generan alegría, emoción, tristeza y enojo. Pero no nos importa en qué lugar quede nuestra selección. Lo que nos importa es ver jugar a la selección y ver a las estrellas del fútbol mundial en este torneo que lleva 88 años de existencia. Y bueno, todo comenzó el domingo 30 de julio de 1930. El primer mundial se jugó en Uruguay, 1930. En este mundial, las selecciones que debutaron fueron la selección de Francia contra la selección de México. Fue el primer partido en la historia de los mundiales. El marcador, pues, favoreció a los franceses con un marcador de 4-1. Para la suerte de los mexicanos, el jugador que anotó el gol fue nada más y nada menos que el conocidísimo para los atlantistas, Juan el Trompito Carreño, este jugador histórico del Atlante en aquella época de los 30. Asimismo, un dato anecdótico de este torneo fue que un jugador manco, así es, en este torneo se vio a un jugador manco procedente de la selección de Uruguay de nombre Héctor Castro. Así es, este jugador lamentablemente a los 13 años perdió la mano y bueno, fue partícipe de aquella selección de Uruguay que quedó campeona, la primera selección que quedó campeona en 1930. Uruguay quedó campeón. Nos vamos ahora 4 años después para Italia, 1934. Y bueno, en esta época el fútbol era muy distinto, el fútbol era un poco más lento. Y tanto en Italia 1930 como en Francia 1938, la selección de Italia quedó campeón. Pero hay algo muy peculiar en estos dos mundiales, ya que el dictador Benito Mussolini en los dos mundiales les envió un telegrama al capitán del cuadro azzurra y en donde les decía la leyenda, vencer o morir. ¿Qué quería decir esto? Que si no ganaban la Copa del Mundo, al momento de llegar a Italia, los iban a fusilar. Esto generó, pues, muchísima inquietud en los futbolistas italianos que tuvieron que jugar como si fuera el último partido de su vida y pues lograron el bicampeonato tanto en Italia 1934 como en Francia 1938. Y bueno, lamentablemente por lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, los torneos o las Copas del Mundo que se habrían de disputar en 1942 y en 1946 no se pudieron disputar. Pero bueno, todo regresó a la normalidad en 1950. La Copa del Mundo se celebraría en nada más y nada menos que en Brasil. La euforia fue muchísima y en este torneo se construyó en el que ahora es el estadio más grande, el estadio del Flamengo, que tiene nada más y nada menos que una capacidad para aproximadamente 125 mil futbolistas. Esto fue algo que generó para muchísimos aficionados del cuadro brasileño. Muchos tenían esa sensación de que Brasil quedaría campeón. Algo peculiar que sucedió en el Mundial de Brasil 1950 fue este. La prensa, los medios de comunicación, todas las selecciones creían que Brasil iba a quedar campeón. Y bueno, todo se decidió en el partido final en el que se disputó entre Uruguay y Brasil. Y bueno, este partido lo iba ganando Brasil. Al momento que anotó Brasil, se escuchó un esplendor, un festejo enorme que se escuchó en todo el mundo. Y bueno, lamentablemente el empate a 1. Brasil solamente necesitaba el empate. El empate para quedar campeón de esta justa mundialista. Y lamentablemente un empate y minutos antes de que acabara el partido dejó fríos a todos los brasileños, bueno, ¿qué digo a todos los brasileños? A toda la prensa, a todo el mundo. Y Uruguay les quitaba, les arrebataba el campeonato de su propio mundial en 1950.
Cabe mencionar que en este mundial, un pequeño niñito de tan solo 10 añitos, de 9 años, le decía a su papá: papá, en algún momento, en un mundial, yo voy a ser futbolista y yo voy a ganar un campeonato para Brasil. Más adelante les contaré de quién estoy hablando. En este mundial, el partido decisivo para ver quién iba a ser el campeón, quién se acreditaba con el campeón, con el campeonato de la Copa del Mundo, fue entre Alemania y Hungría con un marcador de 3-2. El campeón fue Alemania Federal. Y ahora nos vamos al Mundial de 1958 en Suecia. La sede fue Suecia. Y bueno, ya en este partido, ya en este año, las transmisiones de los partidos ya eran un poquito más, ya había un poquito de más partidos de transmisión. Y bueno, el partido que decidía quién iba a ser el acreedor de la Copa del Mundo fue entre Brasil y entre Suecia. El marcador fue 5-2. El Brasil se coronaba como primer, bueno, tenía su primer campeón, su primer campeonato de la Copa del Mundo. Y aquí veíamos el nacimiento de nada más y nada menos que de Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, ese niño que anteriormente les había hablado, que le había dicho a su papá que en algún momento iba a ganar una Copa del Mundo, se lo cumplió. Y con tan solo 17 años de edad quedaba campeón. Y bueno, a la postre sería uno de los máximos referentes del fútbol mundial. Esta anécdota todos la comentan, todos la dicen, ya que fue una historia de éxito, porque él contaba que con mucha tristeza él veía llorar a su papá, y hubo muchos que para el torneo de 1950 en Brasil se quitaron la vida por la decepción de no ver a Brasil campeón. Pero todo esto cambió para Suecia 1958 y Pelé les daba el triunfo. Y bueno, pues hasta aquí el video de estas anécdotas de las Copas del Mundo. Ya lo sabes, suscribirte en nuestra página Nova Blogger, asimismo activar la campanita para que en cuanto subamos los videos te lleguen al instante. No te lo puedes perder.